So I want to welcome everyone. Today is going to be a Spanish presentation, though if you're comfortable in Spanish or English, it's certainly up to your discretion on what we'll do. We do have my colleagues, Josefina Harry, that many of you, I'm sure, are very familiar with, as well as Meredith Fleming, who is my counterpart. She is the newest addition to our Grants and Ops team as part of being a grants manager with the Preschool Promise program. And again, my name is Anthony Martirano. I've had the pleasure of interacting with most all of you, but it's so great to be able to put a face and a name and a voice all together. So welcome, 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 everyone. Hola a todos. Mi nombre es Meredith Fleming. Creo que ya conocen a Anthony, así que no voy a traducir lo que dijo, pero soy la nueva administradora de subvención aquí en la División de Aprendizaje Temprano. Todavía estoy haciendo mi capacitación y todo eso, pero tengo muchas ganas de conocerles y poder apoyarles con todo. Y espero que hoy podamos responder a tus preguntas. Y como tenemos un grupo pequeño, creo que tendremos suficiente tiempo para repasar todo y tener muchas preguntas y todo eso. Y Josefina, si quieres introducirle. Buenas tardes, Josefina, ya muchos de ustedes me conocen. Gracias por estar aquí, participar en esta junta que la hicimos para ustedes, para apoyarlos. Y me da tanto gusto que conozcan a Meredith, porque ella de verdad que va a ser una enorme ayuda para todos nosotros y para principalmente para aquellas personas que son nuevos en Preschool, en el programa de Preschool Promise. Siéntense a gusto de hacer sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas lo más pronto posible, darle salida a sus requerimientos que necesitan aclarar o cualquier duda. Pueden también escribir sus preguntas en la cajita del chat y vamos a continuar con esta sesión que fue hecha para ustedes. Gracias, Josefina. Primero vamos a hablar de cómo recibir su pago. Y quiero empezar con el reporte de gastos y retiros. No sé si Anthony o Josefina puedes poner el link en el chat para que todos lo vean a la vez. ¿Todos pueden ver mi screen ahora? Ok, muy bien. Entonces, aquí se ven el reporte de retiros y gastos. Y se ve muy parecido a lo que tenemos para el reporte de presupuesto. Es más o menos fácil. Déjeme quitar estos. Vas a poner tu región, tu hub, tu nombre de negocio, todo eso. Y ahí en el informes de mes o periodo. Ya estamos en noviembre. El periodo de subvención empezó en julio. Así que estamos animando a todos que retiran el primer trimestre a una vez. Entonces ahora se pueden sacar de julio, agosto, septiembre, octubre, ¿ok? Y puedes reclamar para más de una mes a la vez. Entonces podemos poner julio, agosto, septiembre, por ejemplo. Si ustedes están manejando un programa que tiene niños de promesa preescolar por 12 meses del año, lo más fácil es dividir tu monto total por 12. Por ejemplo, si tienes $140,000 en total y tienes un programa de 12 meses, puedes dividirlo por 12 y tendrás $1,200 por mes. Y si queremos sacar los 3 meses a una vez, aquí ponemos los 300, 600, que equivale a los 3 meses. ¿Esto queda claro? Ok. Pero otra cosa, si no tuvieron niños en julio o agosto y solamente tienen niños de promesa preescolar desde septiembre a junio, podrán dividir tu monto total por 10. Como un ejemplo, si usamos el mismo ejemplo de $140,000 dividido por 10, tendrás $1,400 por mes. Y eso depende de cómo manejan su programa y todo eso. Si tienes algunas preguntas de eso,
por favor nos avisen, ¿no? Entonces, bajando, nombre y todo eso es ahí. Y aquí de A en A, hacia abajo, vas a poner todos los gastos que pertenecen al monto total. Entonces, todo lo que ponemos aquí en A en abajo debe sumar a los $3,600 que tenemos aquí en esta cajita. Y esto es muy importante que todos se suman, ¿no? La nómina casi siempre es la cosa más grande, ¿no? Los salarios. Hay algunas cosas que quizás no tienen todos los meses. Está bien, solo hay que poner cero. Por ejemplo, quizás no tienen publicidad todos los meses. Está bien. O quizás tienen los mismos gastos todos los meses y cada mes es igual. Eso depende de cómo manejan su negocio, ¿no? So bajando, todo lo que tiene asterisco hay que llenar. Aquí en sus contratos hemos visto algunas personas poniendo un suma y aquí abajo algunos datos, pero a veces los datos que ponen aquí no suman al total que tienen aquí en la parte B, así que siempre hay que checarlo. Otra cosa, ok, so aquí subiendo, olvidé de decir algo acerca de los meses. La división les anima a sacar todo lo que pueden hasta ahora, pero de noviembre en adelante se quiere que hagan mensualmente. Y pueden hacerlo por los gastos para el mes que sigue o los gastos como un reembolso para los gastos que ya hicieron para el mes que pasó. ¿Algunas preguntas acerca de esta parte? ¿María? Sí, lo puse también en el chat, pero quisiera clarificar eso. Entonces, mi programa lo voy a dividir, que son los 10 meses que corre mi programa. Uh-huh. Entonces, la cantidad que voy a reclamar puede ser exactamente lo que va a salir el total, o puedo reclamar cada mes, depende de lo que gaste. Depende en cómo lo haces, porque algunas personas van a pedir para el futuro, ¿no? Porque quieren dinero en la cuenta para todos los gastos del mes. Y eso es como lo que queremos que hagan, porque es importante que tienen el dinero para servir a los niños, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo fui al revés un poquito. Está bien. Como yo me gusta prepararme antes de que comience mi programa, uh-huh. Yo de lo que yo tengo ahorrado para mí, de lo mío, utilizo ese dinero y ya cuando empieza el programa, es como, pues ya lo gasté, ya lo había gastado. Sí, esto está bien también. Y está bien si un mes, está bien si no, dos meses no todos son iguales. Pero la suma total tiene que llegar al monto total. Perfecto. Okay. Gracias. Yeah. ¿Otras preguntas? Sí, la otra María. Lo bueno que somos María las dos. yo tenía una pregunta respecto a los reembolsos. Es precisamente lo que Gaitán va a hacer. Nada más mi pregunta en esto es, por ejemplo, si yo gasté más de lo que saldría si lo divido en 10 meses. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Ok, déjame explicarlo a Anthony para estar todos. So if she's doing a more of a reimbursement style after the month, but she spends more than she anticipated, what is the preferred approach? So I guess my question would be is like how much more, right? And so the first thing that I would suggest is, have you drawn any money yet out of your EGMS accounts? You haven't. So if and this would go for everyone, if you haven't taken any money from EGMS, what I would suggest that you do is do a draw report
and a claim for July, August, and September. That way that provides you cash flow, that puts money in your bank so that you can start paying your bills. And that should help. And again, when you do your draw report, the report that Meredith just went through, it's you wanted to either put in the actual expenses that you've already incurred, how much you've already paid, or what you believe you're going to pay during that period. In months going forward, as long as you're within a close percentage, like if Maria, you put in, if your normal amount that you would claim on a month is $6,000 and you put a claim in for $6,426, no problem. As long as your report shows that 6,400 and however much money it was. But if your normal amount is $6,000 and you put a claim in for 18,000 just for 1 month, we're just going to need to have an email or a phone call and try to figure out, okay, was that a mistake or what was going on? Josefina, do you want to do any translating? Okay. So, chicas, la opción aquí que ustedes tienen para si no tienen dinero, decir así en su reporte mensual, ustedes van a tratar de sacar dinero. Esto es como si tuvieran dos cuentas, ¿verdad? Sacan de una cuenta y la ponen como si fuera en sus savings. Lo quiero hacer de la manera más clara para ustedes. Lo toman el dinero y pueden tomar hasta de 3 meses, ¿verdad? Pero todo tiene que ser calculado y al final de su reporte todo tiene que ser con un balance en el cual ustedes en los 3 meses reportaron a cierta cantidad y no tiene que ser siempre la misma. Puede ser más, puede ser menos, pero entonces ustedes hacen un requisito de tomar dinero que ellos, en la palabra, ustedes conforme la van a ver en inglés, se llama draw, depositar, como si hicieran un depósito. ¿Me explico? Entonces, ¿un retiro, Josefina? Sí, exacto. Esa es exactamente la palabra, un retiro. Entonces, ustedes hacen el retiro y ya van a tener el dinero ahí para que esté disponible para ustedes. ¿Algo más que quieras agregar, Meredith? Como dijo Anthony, si no han hecho algún retiro, deben hacerlo lo más pronto posible para que tengan dinero en su cuenta y sugeriremos que hagan todo hasta hoy, lo de julio, agosto, septiembre. Ok. María, ¿había algo más para clarificar? En mi pregunta creo que era todo. Voy a estar entregando los reportes porque ya lo tengo contabilizado, pero sí, el mes de septiembre sí me pasé un poquito. Pienso que los otros meses ya voy a estar un poquito menos, pero de todas maneras yo prefiero estar haciendo el reembolso en vez de adelantado, porque para mí es más fácil llevarlo así. Entonces, mi pregunta también era, cuando termines de explicar esto, lo de la calculadora, porque no estoy entendiendo para qué nos va a servir. Sí, vamos a repasar la calculadora después. Y otra cosa que quiero decir es, ahí en el contrato creo que dice que la fecha para entregar este reporte fiscal es el 15 del mes. No tienen que hacerlo así. Hagan lo que es más fácil para ustedes y siempre mantengan contacto con nosotros. Okay? The one thing I just make sure we just add in there is when you do a claim in EGMs, whether you're doing it at the beginning of the month or the end of the month, you just need to make sure you have a draw report that matches the amount of money that you're claiming. That's the biggest thing. Yeah. Entonces, lo que tienes ahí en tu reporte que repasamos tiene que ser igualito a lo que vemos en EGMs, en el sistema. Entonces, cuando tienes tu monto total de lo que quieres sacar de tu cuenta, vas a la calculadora. Y esto creo que es un poco difícil porque algunas personas, y ustedes todos estaban haciendo esto el año pasado, ¿no?
y no había nada de calculadora, entiendo. Y esto es porque los fuentes de fondos son llegan diferente este año a nosotros, al Estado, y ellos se requieren que nosotros estemos monitoreándolo un poco diferente. Por eso les pedimos que hagan esa calculadora. Así que el sumo total que quieres, solo hay que ponerlo aquí en la caja amarilla. Entonces, con nuestro ejemplo de 3,600, y todo lo haga automáticamente. Así que cuando entras a EGAMS, vas a poner en los fondos generales la cantidad aquí, y en los fondos de SSA, el segundo, ¿ok? Y cuando nosotros entramos a EGAMS, vamos a ver dos pedidos y vamos a ver su reporte y tienen que sumar. Ok, si solo vemos una reclamación ahí en EGAMS, vamos a decir que algo fue un error y vamos a ver el reporte y ver que quizás solo pidieron para general y olvidaron de hacer la segunda parte. ¿Preguntas acerca de la calculadora? ¿Saben dónde encontrarlo? Ok, está en el SharePoint site y podemos ponerlo en el chat. Pueden guardarlo en tu computadora para que la tengan siempre. Mm-hmm. Es muy fácil. Ahí en la cajita amarilla es todo. Entonces, eso es todo para obtener tu pago. El reporte, usar la calculadora para obtener la división de fondos y poner las dos divisiones en tu EGAMS claim. No vamos a repasar EGAMS hoy, pero si ustedes necesitan, hay videos en la página de YouTube de Promesa Preescolar que repasan cómo usar EGAMS. ¿Ok? A ver, ¿algunas preguntas hasta ahora? ¿Todos están familiarizados con los videos de YouTube que se han estado poniendo? ¿Sí? Qué bueno. Porque eso les va a ayudar mucho para el budget, para TS Gold, para los reportes. Como ahorita Meredith estaba explicando, el retiro que se tiene que hacer, cómo usar la calculadora. Y es buen ejemplo el que ella nos dio. Traten de colocarlo en su computadora o en su tableta, en un uh-huh. lugar donde ustedes lo van a estar usando frecuentemente. Sí. Gracias, Josefina. Uh-huh. También podemos poner esto en el chat. Es un bulletin que mandaron con información acerca de cómo obtener su pago. Y tiene mucha información bien útil. Okay. Después, el presupuesto. Y van a ver que se ve muy familiar, se ve casi igualito a lo que tienen que hacer para los mensuales. Y lo más importante aquí es para entender que solo queremos ver los gastos que pertenecen al programa de promesa preescolar. Si tienen otros gastos para su programa, el Estado no tiene que tener esta información. Seguramente tienen otros, ¿no? Muchos tienen clases mezclados con niños de otros programas o que no llegan con fondos de promesa preescolar, pero solo nos importa lo que pertenece a promesa preescolar en su presupuesto. Y todo eso es un plan, no es algo fijo. Entendemos que algunas cosas se van a variar un poco, pero es tu plan, es tu mejor idea de cómo va a pasar el año. Es igual, van a poner su hub y su negocio, nombre de negocio, su número de subvención. Algunos, creo que casi todos han hecho su presupuesto, ¿no? No sé si algunos tienen algunas preguntas acerca del presupuesto. ¿No? Ok. Yo sí tengo una. Oralia. Por ejemplo, estaba lo que es el salario máximo
y digamos la base, ¿verdad? Entonces, había dos, creo que uno era ya con, ay, no recuerdo la palabra, pero digamos el máximo. Si uno es 1.9, aunque no tenga la otra cosa, ¿puede cobrar lo máximo del salario que ahí está en la subvención? So, Anthony, the question is regarding maximum salary. And let me see, we go back down to the salary. Salary's at the top. Yeah. Okay. Okay. So, well, Simina, I'm not sure if I understood the whole question. Did you get that? Sí, mire, yo le recomendaría que cuando ustedes van a tomar una decisión acerca del salario, vayan y refiéranse a lo que dice el manual. Es bien importante que ustedes se basen mucho en el manual porque ahí es donde ustedes van a encontrar las reglas y lo que va a aplicar a cómo ustedes van a pagar a un asistente o de maestro o a un maestro, o tal vez las indicaciones de cómo ustedes pueden otorgarse su propio salario. Esto es también bien importante de que sigan el manual. Yo les recomiendo que tomen mucho eso en cuenta. Y como siempre, ¿verdad? Si ustedes tienen preguntas, mándenos un correo o llámenos. Nosotros podremos aclararles sus preguntas. Entonces, Oralia, el máximo, no sé, de memoria, cuánto es, pero lo importante es que llega al mínimo. Yeah, so there's no maximum on salary, if I'm understanding. The one thing that I would want to mention is if you have teachers, staff, yourself, but you also have children that are not in preschool promise, right? You might have some private pay children or ERDC, DHS funded children. If you do, again, you may only be putting a portion, a percentage of your salaries in that box, right? So, for example, and Aurelia, okay, this may I'll, not... Let me translate to there and then we'll keep going. So, and si tienes un clase mezclado con niños de otros programas o que pagan por su mismos, ¿no? Solo estás usando un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si tienes 20 niños y 8 de los niños son de promesa preescolar, vas a usar 40% del total del salario, por ejemplo. Sí, eso sí lo leí en el manual, pero como es mi caso, yo no tengo más niños, solo tengo los 6 niños de promesa preescolar. Ah, ok, preescolar. Entonces es el total, ya. Yeah. Uh-huh. Era, por eso era mi okay. pregunta. Yeah, okay. Gracias. Muy bien. Okay. Anything else, Anthony, you wanted to add? So all of her students are preschool promise. Yeah, I was just sharing that in case that applied to somebody else. Mm-hmm. Yes, I'm sure it does. El ejemplo que Anthony quiere ponerles es en general y está bien el comentario de él porque tal vez algunas otras proveedoras tienen niños con el Departamento de Recursos Humanos o de otro programa, entonces nada más es un porcentaje el que se tiene que pagar. ¿Otras preguntas acerca del reporte del presupuesto? Okay. No. Ok. No. A ver. También podemos darles algunos otros documentos que a veces, bueno, a lo mejor les apoyan. ¿Todos tienen SharePoint? ¿Tienen acceso al sitio de SharePoint? ¿Esto? No, ok, algunos no. Tienes que mandarnos un correo porque aquí en el SharePoint site tienes links a todo. Vamos a la página principal, ahí verás el manual en español, actualizaciones, ahí ponemos todo lo que tiene que ver con promesa preescolar. Hay los enlaces para todos los reportes, el presupuesto, el reporte fiscal mensual y también los otros reportes que se requieren, ¿ok? So, así, pero necesitas acceso
Así que tienes que mandarnos un correo con los datos de la persona que necesita acceso al SharePoint site, ¿ok? Ya le dijimos a Dinah la semana pasada que tuvimos la junta, que muchas, sí. Por ejemplo, en el condado de Jackson, muchas de mis compañeras no están teniendo el acceso. Ok. Ella dijo que iba a hacer anotaciones. Entonces, se supone que estoy en la lista, pero hasta ahorita no me ha contactado nadie. Pero han mandado un correo porque tienen tantas cosas que están pasando durante reuniones que siempre está mejor ponerlo por escrito. Okay. Entonces, ¿podremos mandar a ustedes directamente? Nada más ponemos ELD email así y poner que queremos el link y el acceso o cómo. Mándalo a PSP. @state.or.us. ¿Puedes ponerlo en el chat, Josefina o Anthony? Okay. Gracias. Sí, eso llega a todos, así que cualquier pregunta que tienen pueden mandarlo ahí y alguien te responde entre 2 días normalmente. Sí, eso es bien importante tener el SharePoint. Puedes guardar el link y ponemos todo lo que pertenece aquí. También hay links a los CCR&R y los hubs. Así que es on the SharePoint access, what will happen is you'll get an email from the Oregon Department of Education. I think it comes from one of our partners. His name is Ben. And what happens is you'll get a link, you'll get an email that says you have access. Sometimes it goes to your junk or your spam box because your email doesn't recognize him as a regular individual. But once you get it, you do have to go in and click request access, and then it'll allow you to do it. You do have to create a login account for it, which is super simple, but it'll give you those instructions as well. Okay, so you say that the email is going to come for a name Ben? Yeah, it would come from, it has been coming from Ben, though it'll come from a name that you may not recognize, but it'll be an ODE, Oregon Department of Education. So if you get an email that looks like it has to do with the SharePoint and you're concerned about clicking into it, go ahead and email us at the Preschool Promise inbox, the email there, just to verify if that makes you feel more comfortable. But it won't be coming from myself or Meredith or Dana or Angela, names that you recognize. It'll come from someone from the Oregon Department of Education, ODE, ODA. Thank you very much. Todos entendieron que cuando mandas un correo pidiendo acceso, alguien te va a mandar un correo con los datos, pero no va a ser uno de nuestro equipo, es alguien del Departamento de Educación, ¿ok? Uh-huh. Si alguien no está respondiendo, a veces demora 2 días para responder. Si no has recibido alguna respuesta, por favor reenviarlo para que llegue ahí al principio, ¿ok? ¿Otras preguntas? I have a question on the report one. Mm-hmm. So I guess I'm just a little confused on the draw report. It's the same report that we're going to submit for the monthly report. Mm-hmm. I guess that's where I'm confused. At the draw report, and then what is the other one that we have to submit? So what we're going to refer to, if I can help separate. So remember the draw report, the name draw report. Draw is the same thing for the fiscal, the expenditures. That has to do with getting money, right? That's the draw report. The monthly report, again, so we're going to have a draw report and we're going to have a monthly report. The monthly report is very similar to the report that we did last year. It talks about enrollment and your attendance and what's going on with how many children are in the classroom. Okay. And so that one is due that month. This, the one that's on your screen right now, remember this is the monthly report. Again, that one's due by the 15th of the following month, right? And again, that's going to talk about enrollment and attendance, those pieces. The draw report, again,
is ultimately due monthly. Like you're going to do it every month, but again, that's going to do just with your financial sides. And you could do that on the 1st, you could do it on the 15th, you could do it on the 20th, the 30th. It doesn't matter. The biggest piece with the draw report is that when you submit a draw report, you need to go ahead and do your EGIMS claims too at the same time, right? If you do just a draw report, you won't get any money, right? Until you do the EGIMS claim. If you do just an EGIMS claim and no draw report, you won't get paid either. So again, those need to go at the same time. Okay. And the biggest piece is that when you do your draw report, remember that whatever that total number is that you're wanting to claim, put that into that preschool promise calculator, right? Because then you're going to make two claims. You're going to make one for the general funds and you're going to make one for the SSA. So say that I put in the total amount that I wanted to claim, but I don't end up spending all of it that I had claimed. Is that a problem or? No, it's not a problem. My recommendation to you on that is then just make an adjustment to your next month's draw, right? So like if you drew $12,000, but you only really had $10,000 of preschool promise expenses, right? Mm-hmm. Then I might expect that the following month, you wouldn't draw $12,000. You might only draw $10,000, right? Because you already had an extra $2,000. But again, as long as the draw report is representative of what you're claiming, then you're totally fine. Because we understand that, you know, sometimes your staff expense salary, that's pretty much the same every month, unless you have some extra hours or, you know, something like that. You know, your mortgage or your lease, your rent is generally the same. But your utilities, your power, your heat, your water, those change, right? And so do your best job on estimating what that might be, and then just make an adjustment the following month. Okay. So then, sorry, the last one. So after we do the draw report, is there anything that we need to do after that to tell you guys what we really did spend the money on? I guess that's my question where I'm trying to get. No. So as long as the draw report is representative of the amount of money that you're pulling out, then you're good. Now in down the road, there may be a scenario where we do what's called a desk monitoring, where we go and say, okay, let's monitor, let's audit, if you will, let's verify that, yeah, this money was spent there. So that would just go back to just your basic business principles of keeping records, receipts, invoices. We're not going to ask you to submit that unless we contact you and ask you specifically for it. Okay. I just was making sure because I didn't want to miss reports that I was supposed to be sending. Totally. Yeah. You're all good. Yeah. You're good. Thank you. All right. We can go ahead and translate some of that if people would like. So una de las preguntas que hizo Jasmine fue que si, por ejemplo, ella pide un suma un mes, pero no gasta todo. Si tiene que hacer algún reporte, algo así. Y Anthony le dijo que lo que sugiere es, por ejemplo, si ella sacó $12,000 un mes, pero solo gastó $10,000, el siguiente mes puede reducir el monto total que va a pedir a $10,000, ¿no? Así que puedes ajustarlo en los meses siguientes. ¿Algo que quieres decir, Josefina? No, solamente volverles a recordar, envíen su correo para darles el acceso a el SharePoint. Gracias, Oralia. Ya miré tu mensaje. María también, gracias. Voy a asegurarme de que les den acceso. Mándenlo de todos modos a PSP. Yo tengo acceso al inbox en español y me voy a asegurar de enviarlo para allá para que ustedes tengan esa conexión y tengan todo a la mano para que sigan haciendo sus reportes. Y con lo referente a Jasmine, si tienen alguna otra pregunta, háganos saber.
Ya no, pero sí, al principio estaba confundida. I was kind of confused, Anthony, to be honest, because I didn't know how to make the report and how to claim it, because, you know, the last time you divided and to two, and I didn't know when that come from, and I was kind of confused, but then, you know, with this meeting, I'm clear. Thank you. Muy bien. ¿Otras preguntas o algo más para decir? I do have another one. Okay, go ahead. The required reports, the one that we have, the checklist. So the one that Anthony was saying was like the fiscal report, that's the one that's due every month. Or am I getting confused again? Oh, you're right. It's due every month, presuming that you make a draw every month. Does that make sense? And so the draw report is due when you make a claim. Okay, and then the enrollment report is the... The one that's due on the 15th, you can say. Every month. Okay, that's this one that's I'm showing now. You're showing us, okay, thank you. Yeah. All right. Ya tengo acceso a lo que dijeron. José me lo mandó hace mucho tiempo, pero nunca lo he podido abrir. Apenas hasta ahorita tuve acceso. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Qué? Yes. Okay, nos da gusto saber que ya tiene acceso. ¿Alguien más? Josefina, ¿a mí me podría ayudar, por favor, Yolanda Peña? No, Yolanda, claro que sí. Mándame, por favor, ahí en el chat box o puedes mandar el correo a PSP y yo me voy a asegurar de... Envíate también el acceso, ¿ok? Gracias. Gracias, Josefina. Claro que sí, claro que sí. Ahí te lo mandé. Yo tengo una pregunta porque me he tratado de meter al EGAMS, pero no me permite editar. Entonces, ahorita sí que digo, pues aunque quiera hacer un retiro, de todas maneras no puedo, no me deja editarlo. Entonces, ¿me podrías... decir cómo vamos a hacer eso? So Anthony, when she's in EGAM, she's not able to edit anything. So that's likely, have you got your fully executed agreement from Sonia? Where it's got your signature and Sonia Stevenson's signature on it? ¿Recibiste el contrato con las firmas y todo? Yeah. Okay. Yes, we already signed it. I am not ready. The money's there, but I can edit it to. Remind me of your grant name, your business name. Happy Faces Childcare. One more time. Happy Faces. Happy Faces. Development. Has it been a little while since she sent that to you? Do you know when she sent it? I don't have a record of it. If you have a copy of it, if you could send that to me, I'll email Sonia. So what happens is until your agreement is fully executed, which means you've signed it and you've sent it back to Sonia, she signs it and sends it back to you. The funds are still on hold. And so what I'll do is, I will email her, and then for SDL, you haven't received a contract at all? No, but you know, the money is available for me, but it's still I haven't get the contract back with the signatures. Okay. Did we get your email in the inbox? Yeah, because I send it in, it says that it has been approved or something. Okay. You know, and I claim already some money and you did. Okay. So it's there then. Okay. Yeah. Yeah. And for me, Anthony, for Maria Alcala, it's Sonia already signed. I have the paper already signed for her. It was September 20. September 20. Okay. I think there was a period of time where a couple of those maybe didn't get completed and forwarded to us here at the division.
So let me follow up with her, and then we can get that situated. I don't have a record of it. I trust and believe that it's done. We just haven't received it here at the division, so we'll get that fixed for you. I can send you a picture of that or a scanner if you want to. But yeah, that'd be either way. Okay, sounds good. Thank you. Cualquier pregunta que tengan, siempre estamos disponibles. Yeah. ¿Algo más? Ok. Creo que estamos bien. Vamos a... Yo tengo una pregunta, Meredith. Ajá. Yeah. Como por ejemplo, si necesito hacer luego algún cambio, ¿verdad? Que en los conceptos puse cierta cantidad de dinero y después necesito mover, que no ocupe tanto como en un concepto y moverlo a otro que sí lo esté necesitando. ¿Cómo necesito llevar a cabo eso? Voy a pedirlo a Anthony porque creo que es, se puede moverlo, pero si el sumo total es más de 10% de diferencia, necesitan avisarnos. So, what's the preferred method if her totals do not match up with her budget that she submitted and she needs to move things around? And who are we talking about? Candida? No. Ah, well, estoy en el enlace con Candida, con el link, pero soy Yolanda Peña. Ah, yeah. Okay. Yolanda. So you've submitted a report and it doesn't match? Am I understanding that correctly? I think she was asking that. Yep. Yeah, is it the presupuesto or a reporte mensual? No, si yo puse ya mi presupuesto, ¿verdad? Mm-hmm. Y ya en cada concepto puse cierta cantidad. Okay. Entonces en el presupuesto. Uh-huh. So yeah, and with her budget plan. So what is the preferred approach if the amounts on her budget plan are going to vary? I guess I'm not understanding. So a budget, you've already submitted your budget. Yes. And I've already approved it, yes? Yes. And you want to make changes to it? Yes. Then I just need to know that you want to make changes and then we can send you what's called an update request. I just send it right back to you via the Smartsheet application, and you can adjust your numbers. Can you give me an idea of what kind of changes or how much it changes, just like an estimate? My question is, if I put some money in one of the concepts, if I'm not using all the money, and I need to use it for another concept, can I move it, the money? So Meredith, can you share your screen of the budget? So there's two rules there. It talks about whether or not you're moving more than $5,000 per item or 25%. So you want to go to the budget form. I'm sorry, it's 10% or $25,000. I'm sorry. So if you can highlight that section, it's there both in English and Spanish on the left in the purple. And so that's directly right out of the grant manual. So if you put in $10,000 in a category, in a concept, and you wanna move $2,000 from that category to another category, totally fine. I don't need to know about it. But if it's more than 10% or more than $25,000, please email me at the Preschool Promise email. And let me know, me and the rest of our team, let us know like how much you're wanting to move, where you're moving, and why are you moving it. Most cases, not 9 out of 10 times, 90% of the time, we approve it. It's totally okay. There's every once in a while someone wants to move money from one category or too much money, and we just have to have a conversation about it is all. Okay. ¿Entiendes? Yeah. Sí. And so for it is a small amount, I need to send you approved to or not? No. No. No? No. Okay. No. Yes, I want to make sure. Thank you. Yeah. Just to answer my question. Yeah. So when you spend the money though, right? When you spend the money, just make on the draw report, that's where you're going to just document that you spent the money on those. One last item that I want to just add, and
I don't know that we had that question come up with any of you last year, but as we start getting closer to the end of the grant, I mean, because we're almost halfway through, right? It's almost November, December. I mean, it's almost December, right? So mm-hmm. the one thing to remember is when we talked about this budget, it's a plan. And to your point, Candy, plans can change a little bit, right? But the reminder that you need to be aware of is that the money needs to be spent, like paid, right? And what you're paying for, whether that's for a service or an item, like a materialistic, like materials or items, those have to be paid for and received. You have to have them in your possession prior to June 30th. If you pay for it after June 30th, or you receive it, or you receive it after June 30th, then it's not eligible for this program year. Josefina, would you like to translate? Absolutely. Mm-hmm. Okay, I'm sorry. My husband just got home. Anyways, entonces, Yolanda, ¿entendió usted la respuesta acerca del presupuesto? Sí, quedó clara para mí. Muchas gracias. Okay, okay. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que el presupuesto, como dice Anthony, es un plan que ustedes van a hacer a lo largo del año, pero tienen que tomar en cuenta que todo el dinero que está disponible para ustedes lo van a poder gastar, lo voy a poner más fácil. Si ustedes tienen $3,000 que les sobra y se llega la fecha límite en que el contrato ya no se acaba el 30 de junio, por ejemplo, nada más un ejemplo, y les quedan a ustedes $5,000 o $3,000, ese dinero no lo pueden gastar después, ya no se puede gastar después. Tomen en cuenta siempre hacer el plan de su presupuesto y de sus gastos, cómo van a mover el dinero. Muy buena pregunta, Yolanda. Gracias por darnos su pregunta, porque es un ejemplo excelente de cómo ustedes se tienen que organizar para no quedarse con menos o más al final de la fecha límite. Y además, si quieres comprar algo al final de año, tienes que recibirlo antes del fecha límite. Uh-huh. No puedes ir al internet y comprar cosas y que llegan en el mes de julio. Esto no uh-huh. se puede usar para los gastos de este año. Ok, tiene que entrar exactamente en el año que está incurriendo, el que está transcurriendo. Y recuerden, si tienen alguna compra en la que se pasa de $5,000, tienen que pedir permiso. Uh-huh. O a mandar un correo electrónico, hablar con Anthony, como él les dice. Por lo regular, siempre se aprueban, pero es necesario que siempre ustedes traten de mantener la comunicación clara y precisa con nosotros. Estamos aquí para ayudarles. Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Muy bien. Entonces, estamos llegando al final de la hora. ¿Alguna cosa más para Anthony, Josefina? ¿No? Para mí, otra pregunta. Ahora sí voy a resolver mis dudas. Por ejemplo, al último, cuando se hacen el reporte final, ¿vamos a hacer otro reporte final del sí. año? Ok, los ajustes, ¿sí los hicimos bien? Porque no, pues yo supongo que sí, porque nadie nos habló, ¿verdad? Pero bueno, pero los ajustes que se hicieron, las modificaciones al último de lo que quedaba y que se movieron las cantidades, fueron muy pocos, realmente no fue más que máximo, yo creo, $1,000, $1,500 de algún lado que se quedó a otro lado que se uh-huh. ocupaba. ¿Estuvieron bien esos movimientos? Si nadie te había dicho que no, sí. Si no escucha nada, no recibe yeah. ningún correo que le pide enviar explicación, todo está bien. Sí.
Perfecto. Uh-huh. Solo quería corroborar. No saber, porque nos quedamos con la duda, ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal o qué pasó? Uh-huh. Pero si no recibimos nada, ya nos quedaron un peso de encima. Sí. Claro. Pasó lo mismo, pero a mí sí me contestó Anthony que todo estaba bien. Yo moví un poquito. Perfecto. Esas eran mis dudas también. Está bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy. Siempre estamos disponibles si tienen cualquier pregunta. Queremos apoyarles y porque ustedes están haciendo el trabajo duro de apoyar a nuestros pequeñitos, ¿no? Thank you so much, everyone. Maria, I just responded to your email. You're all set. Perfect. Thank you. Yeah, have a great evening, everybody. Thank you so much.